Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a una nueva edición de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez aquí compartiendo con ustedes un rato. Hoy viernes 19 de marzo del año 2021. Gracias por conectarse con nosotros aquí a través de nuestra página, nuestra conexión en el Facebook Live, como todos los viernes. Bueno, hoy hay un poquito de, digamos, de algunos factores diferentes a lo que regularmente hacemos. Todavía continúa nuestro problema con Facebook. Increíble, pero cierto, ¿no? Y pues Facebook todavía tiene nuestra página personal fuera del servicio, inhabilitada. Sigue insistiendo que uno no es quien no es, así que debo tal vez llamarme John F. Kennedy o ponerme un nombre así, qué sé yo, Marlon Brando, o tal vez inventarme alguna cosa, Chucho, que yo saca tuerca. Y tal vez así tenga más suerte en Facebook. Por el momento, pues, hemos tenido pues muchos problemas para podernos mantener la página y una vez más la inhabilitaron. Así que parece ser una campaña orquestada por alguna razón, de la cual pues no voy a ponerme a especular una vez más, porque ese no es el propósito nuestro. Pero la verdadera causa de nuestra participación aquí por más de 16 años en este concepto de La Otra Realidad siempre ha sido compartir, divulgar, analizar, ¿no?, información, noticias y definitivamente ideas que puedan de alguna forma u otra cambiar, ¿no?, nuestro sentido de la vida, el paradigma, lo que tal vez pues hemos creído por conformismo o por el acondicionamiento psicológico que siempre se nos da a nivel de la sociedad, a nivel de la crianza y sobre todo el sistema, como nos impone nuestro estilo de vida. Una vez más, gracias por estar en La Otra Realidad. Recuerda que este es un programa de corte ecléptico, distinto y diferente a lo que comúnmente pues usted escucha. Aquí no tenemos una agenda escondida, aquí yo no voy a favor de la derecha ni de la izquierda, porque el mundo siempre lo polarizan, ¿no? Siempre hay que decidir que si usted piensa una manera, pues usted debe ser de izquierda liberal o aún más, lo tachan de comunista y quién sabe de qué otra cosa. Si usted se va un poco a la derecha, pues le dicen fascista, le dicen ultraconservador, etcétera, etcétera. Y si se queda en el medio, pues le dicen que usted es tibio, que ni una cosa ni la otra. Así que es muy difícil realmente tener una postura y una posición que pueda ser responsable y objetiva ante los eventos, los sucesos, lo que está ocurriendo en nuestro mundo y sobre todo las cosas que impactan directamente la vida de todos nosotros. Pero bueno, en lo que la hacha bien iba, gracias por estar conmigo. Vía telefónica estará con nosotros en el segundo segmento nuestro directo amigo el ingeniero Orlando Pla, trayendo una serie de temas como siempre la más interesante, seguimiento a lo que hemos estado discutiendo durante el martes y el pasado jueves de esta semana, donde hemos estado en nuestro segmento pensando en voz alta, exponiendo las cosas que íbamos a traer aquí en La Otra Realidad. Así que eso es parte, ¿no?, de ese pensamiento que decimos nosotros, que sigue el hilo, ¿no?, de secuencias y de lo que aquí, como siempre hemos mencionado, se discute. Gracias por estar con nosotros. Bueno, aparte de esa cuestión de Facebook y ese mal rato y esa tal vez, pues, lamentablemente, pues, situación negativa, tenemos que seguir adelante. Ahora sí, sí quiero compartir con ustedes lo siguiente. Hay una serie de preocupaciones que expresé precisamente en Pensando en Voz Alta ayer jueves, donde indicaba la situación relacionada con el autismo, ¿no?, y los números que se han aumentado dramáticamente en los últimos años. Como usted podía ver, hace exactamente 20 años atrás, dos décadas atrás, a principios de este siglo, ¿cómo eran los números de la cantidad de niños que sufrían de autismo o esta condición en particular? ¿Cómo uno de 10.000 surgía con esta condición? ¿Y cómo con el tiempo, según sigue pasando año tras año, pues se sigue reduciendo, obviamente, la brecha? Y ya meramente de cada 53 tenemos un niño que nace con autismo. Claro que hay diferentes niveles de autismo. Hay uno que es muy severo y hay otro que obviamente sí puede ser superado. Pero esta es una situación que no ha sido explicada. Me expreso en este sentido porque cuando uno le busca respuestas a esto, uno hace preguntas a la ciencia, uno trata de ver qué es lo que opinan los médicos, los neurólogos, ¿no?, los psicólogos o quienes puedan estar imbuidos o involucrados en la conducta humana o en el desarrollo, ¿no?, neurocerebral de los niños, pues uno no encuentra una respuesta. Sigue siendo un enigma prácticamente, ¿no? No dicen que es hereditario, ¿no? No dicen que es producido por un virus tampoco, no dicen que es producido por vacuna, dicen que no, dicen que tampoco tiene que ver con la alimentación, no hay explicación.
una cosa que definitivamente ha seguido en creciendo, es decir, sigue creciendo, sigue surgiendo más casos día tras día, como hemos dicho, 1.53, ya es alarmante. Pero entonces, cuando vamos directamente a la ciencia médica, al conocimiento, a la experiencia que se tiene con esto, ¿no? Los estudios que hay en estos momentos corriendo, pues no hay explicación. No hay explicación para los padres, no hay explicación para la sociedad. Nadie sabe el origen. Claro que se puede especular, hombre, sí, podemos especular.